El cine, si se hace bien, regala fragmentos de vida que nunca olvidarás. Esta frase la incluyó Federico Fellini en su película Amar Court. Yo soy Dani Martín y este es el espacio de Unicinco TV, Laboratorio de Experimentación Audiovisual del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Aquí tiene cabida la música, la cultura, la fotografía, el deporte y todos los intereses creativos de los jóvenes realizadores barranquilleros. El laboratorio es el lugar que nos permite, a través de una cámara, imaginar, capturar y crear nuestra realidad. Durante la siguiente media hora les mostraremos experimentos audiovisuales que, siguiendo a Fellini, pretenden regalar fragmentos de vida a tu memoria. Para los que no saben, las butifarras fueron traídas por los españoles en la época de la conquista y desde entonces se han convertido en el pasaboca típico de Soledad. Las butis, como las llaman los caribeños, son una mezcla de carnes típicas de la costa que siempre han tenido a su alrededor mitos acerca de su preparación. Pues hoy aquí en el laboratorio tenemos la historia de este vendedor de butifarras con quien intentamos aprender y descubrir un poco más acerca de este particular alimento. Esto es De la Calle. Vendo butifarra soledeña. Y aquí comencé con 100 butifarras, ya vendo 500. Yo cojo para el centro, del centro cojo para Soledad, consigo la butifarra ya. Y allá en Soledad la traigo aquí. No, y a los primeros días sí, llamaba al personal, la butifarra soledeña. Pero ya no, ya me siento aquí, espero a los clientes. Ellos llegan, buena, dame tanta butifarra. Se la doy, ya ese es todo. Sí, mantengo a mi familia, sí, porque vendiendo las 500 butifarras tengo aproximadamente una ganancia de 30, 35 pesos diarios. El trabajo está pesado. Yo soy electricista. Entonces me dediqué a la butifarra porque todo se puso pesado. Calle es el espacio de interacción social al que todos de maneras diferentes nos enfrentamos diariamente. El arte también se toma en la ciudad. Por eso hoy hemos invitado a Laura Casadiego, quien realizó un documental acerca de este tipo de expresiones. Hola Laura, bienvenida al laboratorio. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte aquí en nuestro programa. Y sabemos que tu documental lleva por título Alma de la Calle, pero ¿qué significa esto? Bueno, para mí el título es como hacer alusión a que el teatro es una forma de liberar el alma. Bueno, y para ti, ¿qué significa entonces la calle? Bueno, resulta que la calle, como tú bien decías, es ese espacio de convergencia social. O sea, tú te puedes encontrar en la calle tanto a un alto ejecutivo como a un vendedor callejero. O sea, todos convergen en el mismo espacio. ¿Y de dónde nace la inquietud o por qué se te ocurrió hacer un documental de arte callejero en la ciudad? Porque en Barranquilla no están los espacios apropiados para que estas personas expresen su arte y les toca buscarlos a ellos mismos. ¿Y por qué tú como joven hacer audiovisual? Bueno, porque digamos que no soy buena para hacer teatro, no sé pintar, no sé cantar, entonces es mi forma de expresar mi mundo. Bueno, Laura, gracias por estar aquí con nosotros y compartir un poquitico de tu tiempo y vamos a ver el documental Alma de la Calle. ¿Que por qué hago teatro? Las almas. Las almas repudian todo encierro, como dice Luis Alberto Spinetta. Y cuando haces teatro te conviertes en cualquiera, en el que tú quieras, en lo que tú quieras ser, o en lo que te exijan, en fin, no importa. He vivido en el arte toda mi vida, y no solo en teatro. También escribo poesía, también tengo una banda, también... Tengo un grupo experimental aparte de mi formación de teatro, soy vegetariana. Me gustan las monedas, me encantan los colores y definitivamente no hay nada mejor que pasear por la calle descalzo. Yo creo que la humanidad estaría mucho más tranquila
si no tuviera que utilizar zapatos ni ropa. Cambias de cuerpo, cambias de ti, cambias de... no eres tú. Y eso te hace quererte más todavía. Eso es lo más interesante de hacer teatro, por eso lo hago. Es un humano en su ser neto y real. Entonces este hombre como que se tomó muy a pecho este cuento, ¿no? De la revolución total interna, y decidió arrancarse su carne, arrancarse la piel, decidió arrancarse todo lo que tuviera que ver con humanidad, y se quedó solamente con su ínfimo ser, lo que es el humano al principio de los tiempos, lo que fue un animal y lo que sigue siendo. Cubiertos, un plato, servilleta, todo perfecto. Y resulta que este es un animal que realmente no le importa, come con las manos. Los cubiertos los inventamos nosotros. Este diablo se vuelve muy itinerante, ¿no? Porque se mueve y camina y huele y todo ese cuento, pero todo es una experimentación. Luego llega la parte difícil del hombre, que es la sensibilidad a la belleza. Y este diablo iracundo, cuando llega a olerlo y a experimentar con él como experimenta con los otros elementos, resulta que lo que hace es echarse para atrás y lentamente se va apoderando de ese ser que está ahí, y lo empieza a oler y lo empieza a mirar, pero muy delicado, porque el ser humano se debilita ante la belleza, eso es algo innato de él. Pasa a ser algo mucho más fuerte, porque entonces es tan salvaje, es tan animal, es tan agresivo, iracundo. Y es un osito Teddy, es una ternura, pero entonces él lo vuelve su juguete porque no sabe qué es, entonces se revuelca con él, lo muerde, lo jala, lo vuelve nada, y resulta que eso es lo que realmente pasa con los sentimientos del hombre. No todo el mundo puede entender el teatro. Pero a alguien le escuché una vez algo muy bacano, y es que si la gente quiere ver cosas que pueda entender, pues no debería ir al teatro, debería ir al baño y ver cosas que pueda entender. Cuando ese diablo llega a la ciudad y se pone a experimentar con la gente, pero entonces esa connotación de diablo cambia porque ya no es iracundo, sino es totalmente burlón. Y le quita las cosas a la gente, y jala a la gente, y le mama gallo. Y es increíble esa experimentación, es increíble. Esos sketches callejeros son muy, muy bacanos. De hecho, me gusta mucho más la calle que las tablas. Señor, un del botón, claro, por supuesto, úndelo. Uno de los sketches que más me ha gustado en la calle es el de La Dama Caliente. La Dama Caliente, porque es una burla total, íntegra, de la pornografía, de la prostitución. La dama es una mentirosa, ella es una mentirosa, porque ella solo finge, ella se alza la falda y finge disfrutarlo, pero solamente porque hay gente mirándola. Pero en realidad a ella no le gusta eso, ni siquiera le gusta su trabajo. Solo que, como hay gente ahí, y bueno, ya que le están prestando atención, tiene que hacer algo, y como no sabe hacer nada, pues se alza la falda. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más hace una mujer bruta que no sabe hacer nada y que solamente vive de su imagen? Pues se alza la falda. Me encanta el teatro callejero, porque es que tú te les estás burlando en la cara y la gente no se da cuenta. Y piensan que ellos están haciendo parte de tu juego, y piensan que tú estás jugando con ellos y no se dan cuenta que realmente lo que estás haciendo es burlándote de ellos. Es muy divertido, la verdad no me esperaba pues que fuera divertido, que en realidad es un rato que en la que uno se distrae aquí caminando en el parque, me pareció bien. Y haciéndoles una crítica fija de, hey, mira, este eres tú realmente, eres un payaso, este eres tú realmente, eres una persona que no piensa más allá, este eres tú realmente, eres una mujer que no le gusta pensar, sino solamente para llamar la atención se alza la falda, ¿ves? Para mí el fuego es la pasión, la fuerza, y eso es lo que más me llama del arte.
y la gente te respeta mucho porque ven ese contacto y esa confianza que alcanza a tener uno con el fuego. Ya llega un punto en el que cuando yo prendo los malabares, primero me paso la candela por el cuerpo. Es para mostrarle respeto al fuego, para mostrarle respeto, confianza y para que él sienta confianza conmigo. Está totalmente vivo, eso ténganlo por seguro. El fuego está totalmente vivo. Inconvenientes con la policía siempre, con ellos. Porque no tienes permiso para hacer esas cosas en la calle, porque utilizar fuego en espacio público es peligroso. La gente está diciendo que eso es un peligro para ellos y se le puede soltar eso y lo puede quemar y puede hacer algo. Señor, yo les juro que ella tiene su palabra. Dale. Mi proyecto desde que entendí que es la única manera de conocerse a sí mismo. El teatro es una máquina cargada de futuro. El teatro, sobre todo el callejero, es una visión total de quién eres o quién puedes ser o quién quieres ser. ¿Tú quién quieres ser? ¿Tú qué puedes ser? ¿Hasta dónde puedes llegar? Qué cosas que no te atrevas a hacer tú realmente se puede atrever a ser un personaje tuyo. Y qué cosas que tú te atreves a hacer un personaje tuyo nunca se va a atrever a hacer. Ese es el teatro callejero. El 12 de octubre de 1492 llega a América Cristóbal Colón a bordo de La Pinta, La Niña y La Santa María. Hoy, más de 500 años después, llega un español, pero esta vez a compartir su música y sus intereses. Artenauta, el lente que retrata el movimiento creativo y cultural en Barranquilla, presenta maquetas musicales de España a Colombia. Salsa, un poquito de rock, la música para mí ahora mismo es lo más. O sea, es la expresión de sentimiento de una persona, la creatividad de una persona. Yo decidí venir aquí a Colombia, en parte por mis compañeros, mi grupo, que son aquí colombianos también. Mi nombre es Fabián Márquez, soy músico de profesión, percusionista. Mi nombre es Naim Rodríguez, soy la segunda guitarra
prácticamente me encargo desde que Alberto vino acá a Colombia, me encargo de hacer los arreglos a las canciones más que todo. La maqueta es el primer boceto, digamos, de lo que es una canción. El primer paso que tienes que hacer es grabar una maqueta, ya sea como sea, con un micro, con un ordenador, hasta con un, incluso hasta con un teléfono móvil, con lo que sea. Lo primero que tienes que hacer es registrarla. Bueno, pues las maquetas que yo tengo son hechas en mi casa, con ordenador, con mis compañeros y con un programa así multipista. Vas grabando por pista, vas moviendo los arreglos para poder controlar los volúmenes independientes de cada instrumento, de la voz, de todo esto y que cuadre perfectamente. Alberto vino acá con un material que vino más crudo y nos hemos encargado de ir desenvolviéndolo poco a poco, de que esa maqueta, como ya mencionamos antes, vaya madurando y vaya creciendo poco a poco. La realización para una producción musical, antes que se le llama una preproducción, digámoslo así, es como una realización de unos demos que nosotros también podemos llamar maquetas, ¿no? Que son algo casero, ¿sabes? ¿Por qué? Porque esto sirve para tú llegar a un estudio de grabación. No sé si ustedes saben que para llegar a un estudio de grabación te cobran por horas. Entonces, ya cuando tú llegas con una idea, con una base, que has trabajado, ¿entiendes?, en casa, que has hecho, o sea, ya tú tienes mecanizado lo que vas a grabar, ¿me entiendes? Eso, además de que te vas a ahorrar bastante tiempo, ayuda mucho para el feeling de la banda. Cuando quiera. 3, 2, 1, grabando. Heráclito una vez dijo, en el círculo se confunden el principio y el fin. Y aunque hemos llegado al final de este capítulo, en el laboratorio seguiremos experimentando y creando todo tipo de narraciones audiovisuales. Es todo por hoy, pero la próxima semana traeremos más música, más historias y por supuesto más miradas para seguir dando vida a nuestras ideas. Desde Barranquilla, Colombia, yo soy Dani Martín y este es el espacio de Unicinco TV, Laboratorio de Experimentación Audiovisual del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Hasta pronto.